Ni Muerta Dejo de Vivir, es una comedia musical, es un espectáculo donde ustedes van a encontrar baile, actuación, canto. Es la historia de Manuela, una mujer que hace un recorrido por su vida y de una manera muy divertida nos va a contar por qué Ni Muerta Deja de Vivir. No hay problema. Yo pago esta vez y la próxima necesitas tú. Esas son las frases que uno por estúpido nunca debería decir. Casi me quedo lavando platos por favor. Bueno, la obra la escribí yo, es un proyecto en el que llevo trabajando aproximadamente 5 años. Ya hice la primera temporada en Cabaret, estuvimos 3 meses en temporada, fue un éxito maravilloso, entonces ahora Casa E nos está dando esta maravillosa oportunidad de presentarnos acá con la segunda temporada de Ni Muerta Dejo de Vivir. Es una obra dirigida por Víctor Quesada, un director muy joven y muy talentoso. La música original de Andrés Felipe Guzmán, que es mi hermano. Bueno, y hay un equipo de trabajo enorme detrás. Tengo un equipo de bailarines muy bueno. Es una obra muy femenina. Es una obra para que las mujeres vengan a sentirse identificadas y para que los hombres entiendan cómo pensamos y cómo sentimos las mujeres. Entonces es para todo el público. Y nada, los invito, de verdad se van a divertir muchísimo, van a pasar un buen rato. Y estoy muy emocionada de poder estar en esta segunda temporada en Casa E. Cuando no era traqueto, era guache, o muerto de hambre, o vago, o tacaño, o gordo, o casado, muy flaco, muy malo, muy bueno. En una de las coreografías me caí durísimo bailando y me pegué en la cabeza y en la espalda, tuvieron que llamar a ambulancia, me sacaron del lugar de ensayo, pues así como si hubiera sido una tragedia, afortunadamente no pasó nada, pero fue para recordar siempre. Todavía tengo el chichón aquí en la cabeza, nunca se me quitó. A todos mis amigos de 15 minutos los quiero invitar a que no se pierdan Ni Muerta Dejo de Vivir en Casa E, los viernes y los sábados a las 9 de la noche. No me fallen, aquí los espero y les mando un beso gigante. ¡Muah!